Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Franco Rossi, estilista de la provincia de San Juan. Tengo 57 años de edad. A mí me inspiró la Licata Constanza de San Juan, porque yo me recibo en la escuela secundaria de técnico constructor. Me voy a los 17 años, me recibo un año antes, me voy a los 17 años a Córdoba y hice casi 4 años de fisioterapia, kinesiología y fisioterapia. Él me enseñó a cortar el cabello en las vidrieras de Córdoba, porque me ponía en la vidriera y me ponía a mirar cómo cortaban, porque no tenía plata para aprender. O me metía a la peluquería y le decía, ya viene mi mamá y mi abuela. Sí, tome asiento ahí. Iba con un cuadernito, no existían los celulares. Y yo dibujaba las técnicas, después iba y las practicaba con mis clientas. Por supuesto, con mis clientas que eran mis vecinas. Por supuesto, no le decía que estaba aprendiendo, porque tenía que cobrar. No, pero vos sabés que cómo me aceptaban. Inclusive el primer curso que fui para tener mi primer diploma, la profesora me decía, no, usted sabe, usted enséñele a los otros alumnos. Le digo, no, profesora, yo vengo a aprender. No, me ponía que yo le diera clases a los alumnos. Que siempre hice una tarea solidaria desde que estoy en San Juan, colaborando con la gente que más lo necesita y creo que el político tiene que empezar a tener más empatía con la gente y escuchar a la gente. Y pensar que hay tantas cosas por hacer en este país tan, tan rico, hay tantas tierras abandonadas y me he comprometido ahora justamente en el tema de la política con Marcelo Orrego para poder colaborar con él y sacar adelante ese departamento tan lindo que es Angaco, que mi eslogan es tierra de buena gente, porque creo que es muy buena la gente de allá y que están hundidos en un pozo y que no pueden salir, en el cual hace años que están igual y necesitamos un gran cambio. Y esto nos viene bien para toda la provincia y para Angaco. Como futuro intendente quiero que sepan los angaqueros y las angaqueras que mis abuelos son de allá. Yo soy angaquero por convicción y por elección. Tengo mi domicilio en la calle Ontiveros y quiero sacar Angaco adelante y hacer todo lo que haga falta para darles trabajo, vivienda y todos los que me piden. Entonces, ¿por qué no implementar cosas y potenciar al angaquero que está muy quedado para que salga adelante? Potenciarlo en positivo para que trabaje, para que tenga una salida laboral y tenga su casa digna. Es muy importante eso. Thank you.